Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Luis. Bien, hoy tenemos 17 y vamos a analizar el método de colocación aplicado a este estilo de problemas de valor en la de perdón de ecuaciones diferenciales parciales, como es la ecuación del calor. Entonces, vamos a ver cómo podemos readaptar el método de colocación que vimos para problemas de valor y de problemas de en una dimensión, básicamente para problemas de valor en la frontera, y aplicado ahora para este tipo de problemas. Entonces, bueno, si recordamos el método de colocación original, que era en una variable, consistía en que utilizábamos esta función. Y a ver, desde k igual, desde k igual a menos 1 hasta n más 2, de a sub k por los bk en x. Y esto para x entre 0 y L. Entonces, ¿dónde B sub K? Pues es el spline cúbico. Centrado en XK. Tal como lo definimos antes. ¿Okay? Entonces, bueno, la noción aquí es que nosotros vamos a utilizar esta función, pero lo vamos a aplicar únicamente a la variable espacial, a x. Entonces, para ampliarlo a nuestro problema en particular, que es el problema que depende tanto de x como de t, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que estos coeficientes, que son los que nosotros tenemos que colocar, dependan del tiempo. Entonces, para la ecuación del calor, consideremos, y pues sería entonces u de x, t, aunque bueno, antes lo habíamos usado como y, ¿verdad? Que el y de x iba a ser esto. Esto era nuestro aproximante. Aquí va a ser un u de x, t, donde va a ser la sumatoria desde k igual a negativo 1 hasta n más 2 de los a sub k, pero estos k van a depender de t, ahora van a ser funciones de t, y multiplicados por los bk en x.
Entonces, de ahí los B sub K siguen siendo los mismos de antes. La única diferencia ahora es que nuestros coeficientes pues van a depender de T, van a ser funciones de T. Entonces, por simplicidad, analizaremos el caso únicamente homogéneo. Caso homogéneo es cuando F es 0. Y pues entonces nosotros tendríamos que nuestra función debería de cumplir esto. ¿Okay? Y pues sustituyendo los, bueno, esto debe de cumplirlo en los nodos X, Y, porque de esa forma lo vamos a colocar. Pero bueno, entonces, a ver, y esta U no es la U solución, sino la U aproximante, lo cual implica que lo que vamos a tener es esto de aquí. Los B sub K los estamos, bueno, lo estamos evaluando en los XY, estamos evaluando en X igual a XY. A ver, pero esta es la segunda derivada respecto a X, o sea que van dos derivadas aquí. Y esta de la derecha sería ver, sería el AK de T, una derivada respecto a T, y el BK en XY. Entonces, estamos evaluándolo en XY porque como el método de colocación utiliza ciertos puntos en los que tenemos, mejor dicho, nosotros elegimos ciertos puntos en los cuales nosotros vamos a colocar nuestro coeficiente de tal manera que nuestra solución aproximante, que es esta U, sea exacta en esos valores. Y casualmente, pues vamos a utilizar los mismos nodos del intervalo espacial, los mismos nodos de la parte de X, del eje X, los vamos a utilizar como puntos de colocación. Entonces, por eso es que esta es una igualdad. Nosotros estamos colocando esta función de tal manera que en los nodos del intervalo en X, pues la ecuación sea exactamente satisfecha por este aproximante. ¿Okay? Entonces, en eso consistía el método de colocación. Y esto es para I igual 1, bueno, sería desde I igual 0, 1, 2, hasta n más 1. En esos n más 2 puntos estamos colocando nuestra aproximación. Entonces, solo déjenme correrlo un poco más para acá. Entonces, déjenme ver. Cosa. Bien, entonces tenemos estas relaciones. Ahora vamos a valernos de las propiedades de los spline cúbicos centrados en XK que estudiamos también en el primer parcial. Pero para resumirlas, pues voy a escribir de nuevo la tablita con esas propiedades. En sí, lo que nosotros hacíamos era tomar a B sub K, a B sub K prima y a B sub K B prima y los evaluábamos únicamente en los tres nodos que podría ser, en los que podrían ser distintos de cero. Y esos eran en XK menos 1, XK y XK más 1. De ahí en los otros nodos del intervalo, cada uno de los polinomios B sub K era igual a cero. Porque al final de cuentas, cada uno de estos polinomios era distinto de cero en el intervalo de x sub k menos 2 a x sub k más 2. Toda esa es teoría de
los métodos de colocación de la que estudiamos de la misma manera en el primer parcial, yo solo estoy diciendo a manera de recordatorio. ¿Okay? Ahora buscar esta tablita para tener el dato exacto, que también, tabla que también está en el libro, de hecho es la tabla 2.2. Y dice que el B sub K evaluado en X sub K menos 1 es un sexto siempre, aún con la dependencia de K es un sexto. De ahí que B sub K evaluado en XK es 2 tercios y que X sub K más 1 evaluado en B sub K es un sexto también. La primera derivada realmente no nos interesa, pero vamos a recordar cuáles son los valores. Es 1 entre 2H. 0 y 1 entre 2h y uno de estos dos era negativo, es este. Y para la segunda derivada es 1 entre h cuadrado, negativo 2 entre h cuadrado y 1 entre h cuadrado. Entonces vean que esta sumatoria tiene en sí el k variando, pero el x y fijo. Eso lo que estamos diciendo es que se cumple para todos los x, y, pero con respecto a la sumatoria, el y está fijo. Entonces, realmente, como aquí estamos analizando la segunda derivada, los únicos términos de esta sumatoria que no van a tener un producto del a con el 0 son el k menos 1, el k y el k más 1. O sea que esta primera sumatoria nos va a quedar a sub y menos 1, quise decir, porque el y es el que está fijo. Entonces, y menos 1 de t por la derivada de la segunda derivada de b sub y menos 1 evaluada en x y. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerlo por partes para no perdernos. Evaluada en x y más a sub i de t por b sub i b prima en t. No, perdón, en x y a sub i más 1 evaluado en t por b sub i más 1 evaluado en x y. Esta es la parte izquierda de la igualdad. La parte derecha tiene un desarrollo muy parecido, solo que en lugar de ser derivadas es la función original. Y lo que está derivado son los coeficientes. Entonces es a sub i menos 1 prima en t por b sub i menos 1 en x y más a sub i prima en t por b sub i en x y más a sub i más 1 prima en t por b sub i más 1 en x y. Y esto es válido para todo i desde 0 hasta n más 1. Ok, simplifiquémoslo un poco utilizando esta tabla. Entonces, b sub i menos 1 con x y, el x está un índice adelante del polinomio. Entonces, sería la segunda derivada evaluada en el nodo siguiente, o sea, sería 1 entre h cuadrado, ¿correcto? A ver. Ah, sí, faltó la segunda derivada aquí. Gracias. Ok, entonces. Para este primer término, el nodo en el que estoy evaluando es un índice adelante del índice del polinomio. Así que estoy en este tercer caso. B sub k b' en evaluado en x sub k más 1. Entonces es 1 entre h cuadrado a sub i menos 1 más, tengo el a sub i. A sub i evaluado en t multiplicado por la segunda derivada de b sub i evaluado en x y. O sea, estoy evaluando el polinomio b sub i en el nodo con el mismo índice, así que es este de en medio. Así que aquí sería en lugar de más, sería menos 2 entre h cuadrado a sub i. Y el tercero sería más a sub i más 1. Y el b sub i más 1 evaluado en x y. Tengo el polinomio i sub i, y el polinomio b sub i más 1
la segunda derivada, evaluado en el nodo que está un índice antes, así que es este h cuadrado de aquí del principio. Entonces esto está multiplicado por 1 entre h cuadrado, quise decir. Entonces este es el lado izquierdo. El lado derecho sería a sub i menos 1 prima, evaluado en t, y son los mismos, el mismo orden que llevamos antes, solo que en lugar de tomar los b sub k b prima, son los b sub k. Así que sería un sexto más 2/3 de a sub i prima más un sexto de a sub i más 1 prima en t. Y esta igualdad se cumple para i igual 0, 1, así hasta n más 1. Ok, entonces recuerden que aquí no estamos acotando los índices en torno a si estos índices de aquí están o no dentro del de nuestro intervalo en X, porque aquí los coeficientes y los polinomios, tal como lo pusimos acá arriba, varían desde menos 2 hasta n más 2. O sea que hay un total de n más 4 coeficientes por determinar. Los polinomios ya tienen su forma dada, así que no son algo que tengamos que determinar, pero estos coeficientes sí, y son un total de n más 4. Entonces, la cuestión aquí es que aquí tenemos solamente n más 2 ecuaciones. Porque la razón por la que esto es válido solo desde i igual 0 hasta n más 1 es porque aquí este i sí corresponde a los xi. Así que esos xi solo pueden ir desde x sub 0 hasta x sub n más 1. Entonces quiere decir que nos faltan dos ecuaciones. ¿De dónde vamos a sacar esas dos ecuaciones restantes? De las condiciones de frontera. Entonces, en las condiciones de frontera nosotros teníamos condiciones homogéneas. Entonces, las condiciones de frontera propiamente van a quedar, vamos a ver, propiamente deben de quedar ver. Bien, entonces vamos a guardar esta ecuación por aquí y vamos a deducir las otras. Entonces, guardamos esto por aquí, solo para que no se nos pierda. Ok, ahora una de las condiciones de frontera era que u de 0, t sea igual a 0. Entonces, si elegimos a x igual a 0 como punto de colocación, que es parte de lo que hicimos, entonces tendríamos u de x, t. Recuerden que esta es la u solución exacta y esta es la u aproximante del método de colocación. Entonces, la u tiene que cumplir esto. Entonces, quiere decir que la sumatoria desde k igual menos 1 hasta n más 2 de a sub k en t. Aunque bueno, aquí este no es en todo x, es exactamente en 0. Entonces, P sub K evaluado en 0, pero 0 no es otra cosa que X sub 0. Y eso lo colocamos solo para facilidad de utilizar la tabla. Y esta es sin derivadas ni nada, solo así. ¿Ok? Entonces, igual que antes, los únicos valores de K para los cuales este polinomio B sub K evaluado en X 0, para que esta expresión no sea necesariamente igual a 0, pues los únicos polinomios que podemos tomar son el menos 1, el 0 y el 1. Así que de aquí nos queda la relación de a sub menos 1 en t por b menos 1 evaluado en x0 más a sub 0 en t por b sub 0 en x0 más a sub 1 en t por B1 en X0 igual a 0. Sustituimos utilizando la tabla de aquí arriba y tendríamos, a ver, en este primero es 1 adelante, así que es
Este tercer término queda un sexto. El segundo es b sub 0 x 0, así que es 2 tercios. Y el tercero es b1 x 1, entonces sería el un sexto del principio. Entonces, sustituimos esos valores y de un solo multipliquemos por 6 para quitarnos la fracción y nos va a quedar a sub menos 1 en t igual, a ver, y este era 2 tercios. Así que si lo multiplicamos por 6 queda, perdón, no es igual. Era aquí. Entonces, más 4 a sub 0 en t. Más, y este era un sexto. Y este también. Y si multiplico por 6 me queda a sub 1 en t. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues como aquí arriba, cuando evaluemos i igual a 0, vamos a tener un a sub b menos 1, tanto aquí como aquí. Entonces nos va a quedar, cuando hablemos i en 0, nos va a quedar a sub menos 1 aquí y a sub menos 1. Entonces lo que nos conviene a nosotros es tener una expresión para a sub menos 1 y sustituirlo arriba. Entonces, a sub menos 1 de t va a ser simplemente menos 4 a sub 0 en t menos a sub 1 en t. Y aquí la derivada, pues es simplemente derivar normalmente. Entonces, hacemos, ahí tenemos esta expresión para a sub menos 1, la cual pues podemos llegar a sustituir arriba al momento de juntarlo y formar un solo sistema. Ok. Entonces, para la otra condición de frontera, que es la que nos hace falta, que es la de u sub L, aunque a ver, en este caso estábamos tomando L igual a 1, ¿verdad? Entonces, aunque bueno, prácticamente no afecta que lo tomemos como L o como 1, vamos a hacerlo así general. A ver, pero esto no es en 0, en t, sino que es para todo tiempo, ¿sí? Esta es la condición de frontera, esto es producto de la colocación. Y ahora vamos a sustituir la función. Desde k igual menos 1 hasta n más 2. D a sub k en t por b sub k evaluado en L. Pero para tener una mejor visión de quién es L, lo escribimos como x sub n más 1. Entonces, esto tiene que dar igual a 0 y va a suceder exactamente lo mismo que ocurrió arriba, solamente que en lugar de ser menos 1, 0 y 1, van a ser n, n más 1 y n más 2. Entonces vamos a tener, a sub n en t, b sub n en x n más 1, más a sub n más 1 en t por b sub n más 1 en x n más 1. Y por último, a sub n más 2 igual a sub, perdón, por b sub n más 2 en x n más 2 igual a 0. Ok. Ok, vamos a dar una cosita. Okay. Bueno, vamos a terminar esta parte de aquí. Bien, entonces, sustituimos los valores, van a quedar muy parecidos, así que este va a quedar un sexto, este 2 tercios,
y este un sexto. Y vamos a multiplicar por 6 para que nos quede a sub n en t más 4 a sub n más 1 en t más a sub n más 2 en t. Igual a 0. En este caso, el que nos conviene despejar es a sub n más 2. Y pues al despejarlo nos quedaría a sub n más 2 en t igual a menos a sub n en t menos 4 a sub n más 1 en t. Okay. Ahora, hay una simplificación más que podemos hacer. Y esta se obtiene. Verla, se obtendría aquí en sí de esta ecuación. Okay. Ok, entonces vean que si nosotros evaluamos en y igual a 0 aquí, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener, o en sí podríamos simplificar aún más esta expresión de aquí, evaluando y igual 0 arriba. Entonces vamos a ponerle nombres a estas ecuaciones, vamos a llamarlas, estas A, a estas B, y a esta le vamos a llamar C. Entonces, sustituyendo y igual 0 en A y aplicando B, tenemos, y bueno, la ecuación esta de las A es todo esto de aquí. Entonces, vamos a tener 1 entre h cuadrado por a sub i menos 1. 1 entre h cuadrado por a sub i menos 1 en t, menos 2 sobre h cuadrado a sub i en t, más 1 entre h cuadrado. A ver, pero no es a sub i porque lo estoy hablando en 0, así que este es a sub menos 1, este es a sub 0 y este es a sub 1 en t. Y esto va a dar igual a, sería un sexto y las derivadas. O sea, un sexto, dos tercios, un sexto y las derivadas. Okay. Entonces, un sexto de la derivada de a sub menos 1 más dos tercios de la derivada en 0. De la derivada de a sub 0 más un sexto de la derivada de a sub 1. Primer detalle, todo esto resulta ser igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí arriba tenemos exactamente esta misma expresión, pero sin derivar en esta, justo en esta ecuación de aquí. Perdón, en la de arriba, en la de a sub 0. Esta es la de a sub n. Es esta. Tengo a sub menos 1 multiplicado por un sexto, a sub 0 por dos tercios, a sub 1 por un sexto, todo es igual a 0. Esto, si lo derivamos con respecto a t, el lado izquierdo solamente toca derivar los coeficientes y nos queda igualado a 0. Así que esto de aquí es 0. Entonces, si ahora hacemos dos cosas, primero, mandar a multiplicar el h cuadrado para que se vaya a cero. Y lo demás es sustituir esto, el a sub menos 1 como esto, aquí. Aunque vamos a ver. Vamos a hacer eso. Entonces pasamos a multiplicar el h cuadrado y sustituimos este a menos 1 como menos 4 a sub 0 en t menos
a sub 1 en t, menos 2 a sub 0 en t, más a sub 1 en t, todo esto igual a 0. Podemos notar de que se cancelaría este a sub 1 con este, y que el resto sería menos 6 a sub 0 en t igual a 0, de donde concluimos que a sub 0 en t tiene que ser 0. Entonces, esto es bueno, ya encontramos uno de los coeficientes sin hacer mucho. Ya tenemos que a sub 0 en t tiene que ser 0. Y además podemos mejorar la ecuación B. Luego, B quedaría como a sub menos 1 en t igual a menos a sub 1 en t. Y esta vamos a llamar la ecuación t. Y pues de una manera muy similar, solo que sustituyendo en i igual a n más 1, vamos a llegar a que a sub n es 0. Entonces vamos a escribirlo similarmente. Se llega a que a sub n, a ver, sería a sub n más 1 en t es 0. Y así se quedaría como a sub n más 2 en t igual a menos a sub n en t. Y esta la vamos a llamar ecuación E. Okay, entonces ya tenemos unos criterios un poquito más sencillos de utilizar, porque en lugar de tener n más 4 variables, tenemos solo n. ¿Por qué? Porque el a sub 0 es 0, el a sub n más 1 es 0, y el a sub menos 1 y el a sub n más 2 están en términos de las demás. Así que solo tenemos n variables, bueno, n funciones, incógnita, mejor dicho. Y esas n funciones son a sub 1, a sub 2, hasta a sub n. Y esas son las que hay que determinar con el resto de ecuaciones. Ok, entonces, vamos a ver. Ven que lo que logramos realmente con esto es que estas ecuaciones de arriba, como solamente nos interesan los coeficientes desde n, desde 1 hasta n, realmente no ocupamos todos estos índices, sino que solo desde n, i igual 1, y donde, pues aquí aparecería el 0, pero ya sabemos que ese quedaría cancelado, ese, no, ese quedaría 0, por lo que acabamos de deducir. Y para i igual n, aquí quedaría un a sub n más 1, pero ya sabemos que eso es 0 también. Entonces, nos resta por resolver la ecuación A, que esta le voy a llamar un A asterisco, que sería, a ver, 1 entre H cuadrado, A sub I menos 1 en T, menos 2 sobre h cuadrado, a sub i en t, más 1 entre h cuadrado, a sub i más 1 en t, igual a un sexto en a sub i menos 1 prima en t, más 2 tercios de a sub i prima en t, más un sexto de a sub i más 1 prima en t. Y esto para i igual 1 hasta n. Entonces realmente esto nos permite formar un sistema de n ecuaciones con n variables. O n incógnitas, podríamos decir. Entonces, realmente lo que podemos expresar con esto
o esto se puede llevar a un sistema. De la forma. Y pues vamos a tener aquí. Primero voy a colocar la parte de las derivadas. Por lo tanto, aquí va a terminar apareciendo un... Aunque déjenme administrar el espacio. Creo que aquí puedo poner esta matriz. Aquí las derivadas. A sub 1' en T. A sub 2' en T. A sub 3' en T y así hasta A sub n' en T. Y esto va a ser igual a otra matriz. Por A1 en T, esta vez sin derivadas. Que esto sería el lado derecho. Perdón, el lado izquierdo de aquí. A sub 3 en T hasta A sub n en T. Entonces, ¿cuáles serían estas matrices? En el lado izquierdo tendríamos, bueno, vamos a multiplicar por 6 aquí para dejar solo un coeficiente aquí afuera que quede aquí 6 entre h cuadrado, para que quedarnos solo con enteros y aquí al lado izquierdo también solo con enteros, dentro de la matriz. Entonces vamos a tener, para i igual 1, este término es 0, para i igual 1, entonces empezamos con el siguiente, sería 4, a sub 1, y luego sería 1 a sub 2, y de ahí ceros en los demás. De ahí para i igual 2, este sería A sub 1, cuyo coeficiente sería 1, luego 4 y luego 1. De ahí seguiría igual 1, luego 4, luego 1 y pues se va formando un sistema tridiagonal. Algo más o menos así. Y aquí tendríamos algo así. Y el resto serían ceros. Entonces, y algo parecido estaría de este lado, solo que sería 1 menos 2 y 1. Solo que en este primero el 1 no estaría porque la sub 0 quedaría 0. Entonces empezaría aquí en menos 2. 1, de ahí 1 menos 2 y 1, de ahí 1 menos 2 y 1, y seguiría así. Okay. Y aquí iría un 1 y un 1 aquí también. Y acá abajo 0 y arriba 0. Entonces el sistema puede llevarse a forma matricial de esta forma, que es simplificándolo un poco, si A es esta, si llamamos A a esta matriz y a esta la llamamos B, con todo y el coeficiente, o todo y este constante aquí, entonces el sistema se puede escribir de la forma A por un vector A prima evaluado en T. Igual a una matriz B por A en T. ¿Y qué más sabemos de esto? Pues sabemos que en sí, para la condición inicial de este problema de valor inicial que estamos formando indirectamente, ocuparíamos saber quién sería
cuando se evalúa en A igual, en T igual 0. Pero ¿qué pasa cuando T es igual 0? Pues realmente nosotros no hemos analizado esa parte todavía. Ok, entonces, analicemos la condición inicial. Entonces, nosotros tenemos que U, la solución exacta, en XY y 0, esto es igual a G de XY, en nuestro problema general. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría escrito? Pues, nosotros tenemos la función U en XY, evaluada en X y en T igual 0, que sería, seguiría siendo G de XY. Porque vean, en sí, lo que estamos haciendo no es colocar en este caso solo puntos, estamos colocando funciones. Esa es la ligera diferencia entre este método de colocación y el que hicimos antes. Antes colocábamos puntos en donde la función, o sea, donde estos valores iban a ser o iban a ser cumplidos de forma exacta, mejor dicho, estos. Estas relaciones iban a ser cumplidas de forma exacta, pero estos eran más que todo igualdades, no eran, o sea, eran más que todo igualdades entre dos valores, y aquí son igualdades entre funciones. Esa es la diferencia entre el método de colocación de antes y el de ahora, que ahora estas igualdades son igualdades de funciones y no solo igualdades de valores. Entonces, realmente estos se cumplen para todo T. En particular se van a cumplir cuando yo escoja t igual a 0. Pero para t igual a 0, no es exactamente esta la ecuación, sino la condición inicial. Entonces, entonces, se debería de cumplir esto. O sea, tendríamos la sumatoria desde k igual menos 1 hasta n más 2 de A sub K evaluado en T por B sub K evaluado en X sub Y, y esto debe ser igual a G de X Y. Entonces, aplicando el mismo principio de antes, que los únicos valores de K para los que se puede obtener un valor distinto de 0 es menos 1 y menos 1 y y más 1. Entonces tendríamos esto y este primer término iba a ser un sexto más 2/3 de a sub i en t más un sexto de a sub i más 1 en t y todo esto igual a g de x y. Entonces, ¿cómo formamos una condición inicial de esto? Bueno, realmente esta ecuación es válida para i igual 1 hasta, a ver, hasta n, porque en los otros dos casos caeríamos en la condición de frontera, la cual ya está analizada. Ok, entonces, bueno, entonces de aquí. Si esto se cumple para i igual 1 hasta n, podemos formar un sistema de n por n ecuaciones de la siguiente forma. Entonces, primero, este 6 lo mejor lo mando a multiplicar de una vez y que me quede aquí de esta forma. Que me quede aquí 4, esto y el 6 lo pongo aquí. Más fácil de manejar. Entonces, la matriz que me va a terminar quedando aquí sería una matriz multiplicando los coeficientes a 1 de t, a 2 de t, a 3 de t y así hasta a sub n de t. Y a lo que me va a dar igual es a 6 veces g de x1, g de x2, g de x3 y así hasta g de xn.
Entonces, lo que nos quedaría aquí de matriz sería la matriz 4, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, y de ahí nos quedaría esto. Y en el resto ceros. O sea, si se fijan, esta es la misma matriz A, ¿verdad? Sí, la misma matriz A, multiplicado por A, solo que aquí no es test, aquí hay un pequeño error que vengo arrastrando desde aquí. No es en todo T, sino que es exactamente en cero, porque T lo evalué en cero desde el principio. Entonces, en cero, en cero, en cero, y aquí todo esto de aquí también. Ok, entonces realmente sería A por el vector A evaluado en cero, igual a 6 por este que le podemos llamar vector G. Nada más. Entonces, esto corresponde a una condición inicial para, y vamos a ponerle un nombre a la ecuación de acá arriba, a esta de aquí. Dámosle, ¿qué le traía? Creo que F, ¿verdad? Entonces, esta corresponde a una condición inicial para F. Entonces, prácticamente, al igual como con el método de las líneas, nosotros pasamos de un problema de la ecuación del calor y pues de cierta manera resolvimos las derivadas en X utilizando métodos de valor en la frontera. Y pues de ahí no creo que nos quede resolver un problema de valor inicial por alguno de los métodos. Aquí podemos utilizar de nuevo cualquier método para resolver este sistema. Por ejemplo, si usamos el método del trapecio. Para resolver el PBI. Tenemos. Pues esto. Tendríamos. Vamos a ver. En sí, el método del trapecio. Para recordarlo, decía que A sub I más 1 es, o A sub J más 1 es A sub J más K sobre 2 por F en J más F en J más 1. ¿Okay? ¿Y quién es? Bueno, recordemos que FJ era F evaluado en T sub J y Y sub J. O A sub J sería aquí. Aquí le puse A. Pero bueno, el caso es que para este problema, ¿quién sería F? Entonces, nuestra F sería, en este caso, pues F es a lo que queda igualado la derivada. O sea que sería A inversa por B por A por AT. Nótese que, antes que nada, esta matriz es estrictamente diagonal dominante, por lo tanto tiene una inversa. Así que es perfectamente válido decir que la F en este caso va a ser A inversa por B por A. Más explícitamente, escribir F
f de t, a de t. Esto es igual a esta. Entonces, aplicando el método del trapecio, lo que tendríamos es a sub j más 1. Solo que déjenme ver una cosa. Aquí hay un pequeñito problema. Porque mejor lo voy a poner de supraíndice, porque los a sub algo ya están construidos, son los coeficientes. En sí yo llamé a al vector de todos los coeficientes, entonces lo voy a poner como supraíndice. A supra j más 1. Esto sería igual a supra j más k medios de f evaluado, o f sub j, lo que sería a inversa por b por a supra j. Estamos omitiendo en este momento la dependencia de t, la cual queda implícita, ¿okay? Más f en sub j más 1, o sea, sería a inversa por b por a sub j más 1. Ok, esto sería en así. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar por a en ambos lados, porque al final de cuentas esto es un vector, esto es un escalar, así que puedo multiplicar por a en ambos lados. Y que me quede la matriz A por A supra J más 1. A ver. Vamos a ver. Bueno, aquí en sí la linealidad de F sería lineal respecto al término a sub t, eso sí, pero no sé exactamente por qué lo requeriríamos que fuese lineal. Entonces, no sé si había algún requerimiento que estuviese omitiendo acerca de la linealidad de f. En sí, f no debería por qué ser lineal, me parece. Ah, ok. No, entonces. Sí, no, está bien. Bueno, en sí, aquí la continuidad dependería de las funciones a sub t, de las funciones a de t, que están dentro de este vector, que son todas estas de aquí. Pero estas, pues sí las suponemos que son continuas, todas estas, porque tienen aquí derivada. Todos estos a sub i de t. En sí de ellas depende más que todo la línea, la ¿cómo se llama? La continuidad de f. Entonces, bien, tendríamos que este a por a supra j más 1 sería a por a supra i, supra j, quise decir, más k medios, si multipliqué por a, esta a se va, me queda solamente a b por el vector a supra j más k medios, el vector b, perdón, la matriz b por el vector a supra j más 1. Y pues simplificamos un poco y nos queda a menos k medios de b por a supra j más 1 igual a más K medios de B por A supra J. Entonces, prácticamente lo que hay que hacer es resolver este sistema con cada iteración. Lo bueno es que, aunque parezca algo complicado, realmente todo lo de aquí a la derecha es conocido en el tiempo J. Entonces, este es un cálculo de matriz vector para nada costoso. Y lo único que hay resta hacer es resolver para A supra J más 1. La ventaja es que como A es tridiagonal y B es tridiagonal y este solamente es un escalar, toda la matriz de la izquierda es una matriz tridiagonal, por lo cual podemos resolverlo
de manera eficiente con alguno de los métodos para matrices tridiagonales que existen. Entonces, estaba todo bastante bien definido con ese método y pues se puede resolver a partir de ahí. Y esto es válido para J desde 0 hasta M menos 1. Entonces, ese sería el método como tal. Vamos a ver. Y pues bueno, entonces ya lo último que quiero comentarles acerca del capítulo, porque en sí ya esto sería lo último. Bueno, dos cosas que comentarles. Primero, que pueden aplicarle cualquier método de problema de valor inicial. Aquí solamente ilustré con mi método del trapecio, pero puedo utilizarse Euler hacia atrás o Euler normal y generaría un método ligeramente distinto, pero sería a partir del problema de valor inicial, que por cierto, aquí falta decir la condición inicial del problema, donde a sub 0 o a supra 0 no es otra cosa que esta condición inicial. Por 6G. Donde G es este vector de aquí, contiene todos los valores de G entre 1 y N. Entonces lo planteo de esta forma en lugar de multiplicado por la inversa, porque computacionalmente es más sencillo resolver el sistema que encontrar explícitamente la inversa. Entonces, por eso es mejor aplicar un método de solución para este sistema de aquí abajo. Es más eficiente que calcular la inversa y encontrar la condición inicial. Esa es la única cuestión aquí. Que la condición inicial no es del todo explícita, hay que resolver un sistema primero, pero eso no es muy complejo. ¿Okay? La supra j es un vector, es el vector de. Oh, bueno, sería mejor escribirlo, ¿verdad? Para que no haya ninguna duda. Aquí, en toda esta discusión, en toda esta discusión de acá abajo, el A supra J no es otra cosa que el A1 evaluado en T sub J, A2 evaluado en T sub J, A3 evaluado en T sub J y así hasta A sub N evaluado en T sub J, transpuesto para que quede columna. Entonces, eso es el A supra J. Si se fijan, son todos los coeficientes en los nodos X, en los nodos, en el nodo J. ¿Listo? Entonces, una cosita más que comentarles, y es un famoso teorema que más que todo es de conocimiento general, que lo tenemos que ver, y es el teorema de equivalencia de Lattice. Entonces, este teorema dice que si se desea resolver la ecuación del calor, con un esquema de diferencias finitas, de la forma A por U sub J más 1 igual a B por U sub J más FJ, donde U sub J no es otra cosa que, a ver, 3.26, o sea, esto es U1J, U2J
U3J y así. Hasta UNJ. Entonces el teorema nos dice que ese método va a converger si y solo si es estable y consistente. Entonces, el método converge a la solución sí, solo sí, es consistente y estable. Y pues de este teorema no íbamos a hacer algo más en particular, solamente ilustrarlo, o mejor dicho, solamente observarlo y pues tener en cuenta que prácticamente este esquema de diferencias finitas es el que hemos estado utilizando en todo este capítulo. Así que todos los métodos que nosotros vimos, si eran consistentes y eran estables, entonces iban a converger a la solución. Entonces, eso es lo que íbamos a comentar. Entonces, vamos a terminar aquí por hoy. Pues vamos a seguir mañana. Mañana creo que vamos a hacer unos cuantos ejercicios prácticos, más que todo, no vamos a avanzar en teoría. Entonces, procuren no faltar mañana. ¿Nos puede compartir las clases que esta semana? ¿Está bien? Gracias. Entonces ya subo. Listo. Okay, Luis, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.